tenemos hoy en la Huaca de la Luna, presentando la guía de la Huaca, que es la guía turística. Es una excelente oportunidad para conocer la Huaca desde una perspectiva más ligera, digamos, en donde se note las posibilidades que tenemos para visitar este sitio arqueológico, y también que cuenta con una información técnica científica amparada por todo el equipo de investigación de Huaca de la Luna. Es un trabajo de todo un equipo de gente maravillosa que le ha dedicado años de dedicación, tiempo, esfuerzo y mucha calidad, mucha capacidad. Y creo que Huaca de la Luna está dando muestra una vez más de que está tratando de salir extramuros y tratando de no solo conservar el monumento, sino mostrar el monumento, difundir el monumento de la manera más adecuada. La guía del visitante de Huaca de la Luna es un esfuerzo más del proyecto por diversificar, y hay que destacar que es un esfuerzo conjunto del proyecto, por un lado el Patronato Huacas del Valle del Moche, la Universidad Nacional de Trujillo a través de su fondo editorial y todo el equipo del proyecto. Son muchas personas, arqueólogos, diseñadores, conservadores, profesionales de turismo, guías de turismo que aportan, ¿no?, de alguna forma diversificar también, ¿no?, el público al que llegamos a través de una guía bilingüe, super gráfica, más de 130 imágenes, planos, fotografías, dibujos de gente excavando, gente trabajando, gente conservando.